Entre las rocas más expuestas de la ría, se recolecta la mejilla. La cría de mejillón ha nacido entre percebes. De este entorno salvaje sale la semilla del cultivo de mejillón en la batea. Los injertos de un jardín suspendido en una cuerda. Filtrando las aguas ricas en nutrientes planctónicos, crece el cultivo. Cada batea se convierte en un curioso ecosistema. El mejillón comparte su espacio en las cuerdas. Esponjas, crustáceos y peces conviven en un jardín flotante, solo unido al fondo por cadenas. Alimentándose de la nutritiva concentración de fitoplancton de estas aguas, en pocos meses se hace adulto. Y concentrada la naturaleza de las rías, abandona la batea. Viajará a medio mundo. El embajador de la esencia de las rías es el mejillón de Galicia, el percebe de batea.